Ok, continuando con el siguiente, que es el del 2, nos pide que determinemos la media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación para el siguiente conjunto de datos. Entonces, aquí nos están dando lo que es en esta primera columna las clases con las que se van a trabajar. Dada esta tabla, vamos a determinar estos conceptos. Entonces, para esto vamos a colocar lo que nos estaban dando para poder determinar todos los conceptos que nos pedían. Entonces, aquí vamos a poner lo que nos daban. De aquí nos estaban dando la frecuencia, que lo vamos a representar con F. Aquí habían 12, de este lado 23, 10, 14, 6, 10 y 5. Sumando las frecuencias, tenemos un total de datos que N es igual a 80. ¿Qué sigue de aquí? Vamos a obtener el X sub I, que representa la marca de clase. ¿Cómo la obtenemos? Recordando, es sumo 0 más 5 y lo que me dé dividido entre 2, 2.5. La siguiente, 5 más 10, el resultado dividido entre 2 es 7.5. La que sigue, 10 más 15, el resultado dividido entre 2 es 12.5. 15 más 20, al dividir entre 2 es 17.5. 20 más 25, al dividir entre 2 es 22.5. La que sigue, 25 más 30, al dividir entre 2 es 27.5. Y 30 más 35, al dividir entre 2 es de 37.5. ¿Qué sigue después? Voy a agregar la siguiente columna, F por X sub Y. ¿Para qué? Para este procedimiento me va a ayudar a poder determinar la media para estos datos agrupados. Aquí voy a multiplicar la frecuencia de la segunda columna por la marca de clase de la tercera columna. Y al multiplicar 12 por 2.5 es de un valor de 30. El siguiente, 23 por 7.5 es 172.5. 10 por 12.5 es 125. 14 por 17.5 es de 245. 6 por 22.5 es de 135. 10 por 27.5 es de 275. Y 5 por 37.5 es de 187.5. Sumamos todas estas cantidades obtenidas y me da un valor de 1170. ¿Para qué las voy a sumar? Porque con este resultado obtengo la media, lo que es equivalente al promedio para estos datos agrupados, que es la sumatoria de fx sub y entre n. La sumatoria nos dieron 1170 entre 80. Al dividir, esto nos da 14.62. Este es el resultado de nuestra media, uno de los datos que nos están pidiendo. Ahora voy a determinar el dato representativo, que es la marca de clase, menos la media obtenida de cada uno de los datos y el resultado al cuadrado. Entonces, al empezar, tengo 2.5 menos 14.625 y ese resultado al cuadrado es 147.01. El que sigue, 7.5 menos 14.625 y ese resultado al cuadrado es 50.76. El que sigue, 12.5 menos la media y el resultado al cuadrado es 4.51. El que sigue, 17.5 menos 14.625 y ese resultado al cuadrado es 8.26. 22.5 menos 14.625 al cuadrado es 62.01. 27.5 menos la media y el resultado al cuadrado es 165.75. Y 37.5 menos 14.625 al cuadrado es 523.26. Ahora, la otra columna que voy a agregar es F por X sub Y menos la media al cuadrado. Podemos observar que vamos a multiplicar la segunda columna, que es las frecuencias, por la penúltima columna que obtuvimos ahorita. Entonces es 12 por 147.01 es 1764.12. La que sigue es 23 por 50.76
1167.48. 10 por 4.51, 45.1. 14 por 8.26 es 115.64. 6 por 62.01 es 372.06. 10 por 165.75 es 1605.7.6. Y 5 por 523.26 es 2616.3. Vamos a sumar todos estos resultados obtenidos porque la vamos a utilizar. Entonces, la suma es de 7738.3. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos el concepto de la media. Ahora vamos a determinar el concepto de la varianza. La varianza la representamos con este símbolo e implica la sumatoria de f por x sub i menos la media al cuadrado sobre n menos 1. El resultado que obtuvimos en la sumatoria es de 7738.3 entre 80 menos 1. Entonces es 7738.3 entre 79. La varianza es un resultado de 97.95. Ya tengo la media, ya tengo la varianza. Ahora vamos a obtener la desviación estándar. ¿Cómo se obtiene? Al obtener la raíz cuadrada de la varianza. Esto es la raíz cuadrada de 97.95. Su raíz cuadrada es de 9.89. Entonces ya tengo aquí la desviación estándar y la varianza. Por último, nos falta el coeficiente de variabilidad. Coeficiente de variabilidad CV se obtiene de dividir desviación estándar entre la media por 100. El resultado va a estar en porcentaje. Esto es 9.89 entre la media 14.625% por 100. Su división y al multiplicar obtengo un valor de 67.62%. Este es el coeficiente de variabilidad. Este porcentaje es muy alto, por lo tanto quiere decir que los datos no son muy homogéneos con todos los datos que nos están dando y con respecto a la media obtenida, que fue de 14.62. Entonces aquí determinamos la media, determinamos la varianza, la desviación y el coeficiente de variabilidad.